Son 10:17 de la noche y como verán esto está empeorando a hora con hora. Estamos resguardados dentro del apartamento y ustedes podrán notar con qué fuerza nos está golpeando esta nevada. Hace unos momentos cayó un rayo tronidazo, con ello se dejó venir toda esta tromba de nieve. No podemos ver ya prácticamente a nadie en la calle, ya son contados los carros y en su mayoría pues son gente que se dedica a quitar nieve en empresas, bancos. No sabemos qué esté pasando. ¿Lograron ver ese reflejo? Oigan. Wow. Qué miedo, señores. Está muy complicado toda esta situación. Ya son 10:20 y pues vean el panorama que se ve. No, y esto todavía pinta para largo. Pinta para largo y pues sí, está un poquito fea la situación. Un amigo que se fue a México trajo unas paletas de sandía y yo había quedado que me la iba yo a comer hasta que estuviera yo allá. Pero los nervios me han traicionado y estoy un poco inquieto, entonces preferí abrirla de una vez. Por eso se me escuchaba un poquito diferente la voz, pero estoy también muy al pendiente de mi primo Héctor, que le decimos el Champi, pues. Casi trabaja al otro lado de la ciudad, entonces es. Ahí va, es era de las noticias. Entonces les decía yo que es la hora en que no llega y su hora habitual es a las 10 estar aquí en la casa, entonces probablemente se han de haber resguardado allá o se han de haber pasado a quedar a un hotel cerca de por ahí, porque pues sí, para venir manejando en estas condiciones y más en autopista, como le llaman, un express, pues sí es muy complicado. Imagínense en esta partecita si se ve así, que hay casas, hay bosque y pues como que se contrae un poco menos el viento, ¿verdad? Entonces imagínense en un área que no está muy poblada, cómo han de estar las ráfagas de viento. Entonces pues
ya no se logra captar prácticamente nada. Todo es nieve completamente. A vuelta de ruedo, no queda de otra. Camionetillas ahí que... La ambulancia por cualquier cosa. Se dan cuenta, uno sigue al otro, entonces si uno queda parado, ¡pum! Golpe seguro. Entonces, pues esperemos que no pase algo malo. Hemosle estado pidiendo mucho a Dios que proteja a todas aquellas personas que pues, no tienen un buen techo donde cubrirse y pues nosotros tenemos la fortuna de estar aquí, ¿verdad? Mira, ya están pasando los vehículos quitando la nieve, pero pues la policía está muy al pendiente de todo también. Yo siento que es una de las partes más seguras que tenemos dentro de nuestro condado, así como pues es un poquito complicado para nosotros el no tener un permiso para manejar. Ellos solamente hacen su trabajo, entonces también en emergencias como estas pues están muy al pendiente, muy muy al pendiente, entonces no tenemos señal por televisión, entonces pues nada más estamos a lo que dice un poco el internet nos está fallando un poquito también, pero pues qué mejor testigo que yo lo estoy viendo. Allá a lo lejos se mira una persona caminando. Esta cámara no tiene más lente para llegar, es lo máximo. Pero créanme, si alguna persona pasara por aquí y pues pidiera un poco de asilo, no se lo negaría yo dos veces. Digo, es un riesgo que tendría yo que correr, ¿verdad? Pero pues sí, también es muy agradable saber que puedes hacer una buena acción en la que pues por circunstancias del planeta de esto que nos sucedió inesperadamente, pues también hay que ayudar un poco a la gente. El panorama no se ve nada bueno. Lo que se volvió en algo jamás antes visto, ahora ya se volvió en una complicación.